En este videito voy a hacer, ay, esperen, yo me acomodo, voy a hacer sonidos con las manos, porque me lo han pedido mucho, y voy a hacer sonidos con crema. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios. Ya casi llegamos a 9000. Creo que cuando suba este video ya vamos a tener 9000 suscriptores. Y eso me hace muy feliz. De verdad les agradezco mucho. Por ahí creo que me acuerdo, tenía anotado dar 2 saluditos. Solo me acuerdo de un nombre, de Josué. El otro, o la otra, la voy a dar en los próximos videos. Así que no se preocupen. Yo a veces como que espero a recoger varios saluditos y los digo a todos. Pero esta vez se me olvidó y solo me acordé de Josué. Así que saludito a Josué. Y vamos a empezar ese video entonces. Con los sonidos de manos. Muy apetecido. Una cosita que les quería decir. Ustedes se acuerdan que yo estuve en un retiro espiritual, ¿cierto? No sé, tengo como esa idea. O no sé si hacerlo en un canal aparte de YouTube. Pues, no sé. Pero no sé, siento, porque siento que igual sería demasiado trabajo para mí y no tengo tiempo de grabar videos en la noche. O sería unirlo con mi canal de YouTube, hacer una sección que sea como ASMR católico, donde me gustaría compartir algunas lecturas de la Biblia con ustedes, o hablar un poquito del tema y no sé, de pronto hablar de algunos mensajes que nos deja la Biblia, pues que es algo muy lindo, que por más que usted no crea en Dios, bueno, primero se va a relajar mucho y va a terminar durmiéndose, que es el propósito igual de mi canal. O la otra es que igual te va a dejar un mensaje muy lindo en tu vida, porque los mensajes que nos deja Dios en la Biblia son para ponerlos en práctica
y son cosas que son muy entendibles, ¿cierto? De hacer el bien, de amar, de perdonar, pero no es tan así, sino que, bueno, de renunciar a muchas cosas, de pronto, despuesito, que pasen unos mesecitos, que estoy pasando por un momento, que luego sabrán, les puedo contar mi experiencia después de ese retiro, lo que está pasando con mi vida actualmente, que es un tema que yo sé que les va a gustar a muchos, a otros quizás sea controversial, no sé, pero creo que sí, voy a hacer esa sección, quizás para los, sea los sábados, no sé, los viernes o sábado, bueno, tengo que definir bien eso. Porque yo me estoy metiendo mucho en este tema, me gustaría, pues me estoy consagrando a Jesús por María, me estoy consagrando a la Virgencita hermosa de nuestras vidas, y pues me gustaría aprovechar mi canal también para hacer cosas buenas, como dar ese tipo de mensajes sin ánimo de ofender a nadie. Obviamente va a aparecer en el título como es de muy recatólico, o bueno, algo que ustedes puedan decir como que, bueno, igual ustedes lo sabrán por el día, se van a ir acoplando, porque la idea es que digan, ah, bueno, es sábado, ella va a hablar de algo católico o así, o algo de Dios, a mí no me gusta, pues no lo veo, y ya. Evítese los malos comentarios, porque el único quien se condena es usted, nadie más. Así que no se ponga con esas cosas, simplemente sea tolerante. Si usted no cree, sea tolerante, escuche, diga, me voy a dormir, solamente porque ella habla muy chévere. Entonces, mientras ella habla, no sé de qué es Dios, yo me quedo dormida. O sea, mire todo lo lindo de la vida, todo lo lindo. O sea, ay, voy a empezar con la crema. Ya. Sí, o sea, es como cuando tú no tienes los mismos gustos de alguien que tú quieres mucho. ¿Qué tú haces? Quedarte callado y tolerar lo que dice la otra persona. Hay que aprender a callar. Es muy cierto ese dicho de que es más sabio el que sabe callar. Es de verdad. No es como porque, ay, es que quiero ver a todo el mundo callado, entonces me invento esa frase, ¿no? Ustedes no se imaginan la inteligencia que tiene una persona que sabe callar, aun cuando quiere gritarle al otro y decirle, porque créanme que a muchos nos ha pasado. Muchos no nos aguantamos y queremos decirle al otro un montón de cosas y no sale letreros por todas partes, pero eso habla muy mal de ti, te lo digo de verdad. No son frases de cajón, no. Y si todo el mundo te lo dice, es porque es así.
cual aunque no te guste, yo lo voy a hacer. Porque siento ese llamado, siento ese llamado como a dar esos mensajes que nos trae Dios por medio de mi canal. Agradece que no voy a cambiar todo mi contenido porque he estado pensando en hacerlo, literal, todo de ASMR católico. Pero como apenas estoy en proceso, tampoco me voy a empelicular porque todavía no tengo esa gracia de hablar y de enseñar, ¿cierto? De enseñar como la palabra de Dios, no. Todavía yo no tengo esa gracia, yo apenas estoy empezando. Pero sí les quiero ir contando que lo quiero hacer y espero que ustedes me apoyen. Igual les va a ser una vez a la semana, como te digo, si no te gusta, pues ya. Tú dices, bueno, no, los sábados yo no voy a ver los videos de esta chica, ¿por qué no? No importa. Yo me doy cuenta, creo, que tengo muchas y muchos seguidores de edades, pues, adolescentes o muy jóvenes. Y a mí me gustaría hablar algún día del noviazgo en Dios. En Dios. Es algo demasiado hermoso. Que si a mí, mi mamá me lo hubiera enseñado de chiquita, yo no hubiera cometido tantos errores. De verdad. Se los digo porque todos los que soñamos con casarnos, con tener una familia, ¿cierto? Todos siempre soñamos con un matrimonio ideal, como esos de cuentos de princesas y de Disney. Y creemos que eso en el mundo real es imposible. Pero les voy a adelantar algo. No. Si lo hacemos con Dios, todo es posible. Pero los dos, hombre y mujer, o la pareja, tienen que estar en la misma sintonía. Es decir, tienen que creer en Dios. Como les digo yo más adelante, porque todavía está muy reciente, pero les voy a contar un testimonio, un milagro. Un milagro que yo misma estoy viviendo. Y que estoy sintiendo en ese momento. Y, o sea, es un milagro, de verdad. Y eso solo puede pasar cuando uno elige el camino de Dios. Y yo lo he elegido y me están pasando cosas asombrosas, increíbles, que a lo mejor el día que lo cuente puede ser un testimonio y puedo hasta llegar a salvar a alguien, así sea una persona del mundo que diga, uy madre, yo estoy pasando lo mismo y yo no sabía qué hacer y ahora ya sé qué hacer y lo voy a hacer. Pero lo contaré en otro momento, así que bueno, ese video fue sencillito. Ayer les subí un video que a ustedes les encanta, así que como les he dicho, espero que me apoyen en todos los videos, no solamente los que son lamiendo y ta 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 y cha cha cha, porque YouTube, bueno, ya ustedes saben, no me va a quedar más, me estoy quedando mucho. Y bueno, mis chicos preciosos y mis chicas preciosas, los quiero mucho. Espero que tengan una linda noche. Gracias por escucharme el discurso. Y gracias por respetarme siempre.